José y yo soy la tata de Laura. Había una vez tres cerditos. Un bonito día de verano, su madre les dijo que eran demasiado grandes para seguir viviendo en la casa de la mamá. Y que había llegado el momento de salir al gran mundo y vivir por su cuenta. Y cada cerdito tendría que tener su casita. No vivir siempre en la casita de la mamá, ¿vale? Bueno, la mamá decía, tened cuidado con el gran lobo feroz. Les advirtió antes de enviarme a seguir su camino. Mientras andaban por un sombrío camino del bosque, hablaban entre ellos de lo que iban a hacer. Cada uno tendrá que encontrar un terreno y construirse una casa donde vivir, dijo un cerdito a sus hermanos. Poco después pasaron junto a un hombre con un carro cargado hasta arriba de paja, un carro muy grande. El primer cerdito preguntó con educación si podía darle algo de paja para construir una casa. Se quería hacer una casita de paja, el primer cerdito. El hombre accedió a darle paja suficiente para una casita. El cerdito se lo agradeció amablemente y luego se despidió contento de sus hermanos. Y ya él se iba a construir su casita. Cuando llegó a un sitio agradable, se construyó un hogar y se acomodó. Y estaba muy satisfecho, muy feliz y muy contento porque ya él tenía su casita. Pero pronto el viejo lobo gris pasó por allí. ¡Oh! Atento con el lobo. Y al ver la casa de paja recién construida, se detuvo fuera y miró por la ventana a ver lo que veía detrás de la ventana. Como estaba muy hambriento, fue hacia la puerta, llamó con suavidad y dijo con un tono muy dulce. Así llamó a la puerta, sí, muy bien. Cerdito, cerdito, ¿puedo pasar? Y el cerdito contestó, no, no, por los pelos de mi barba, barbilla. Entonces me enfadaré y soplaré y destruiré tu casa de un bufido, gruñó el lobo. ¡Oh, qué lobo tan malo! Y se enfadó y sopló y sopló y sopló hasta que barrió la casa y se pone a cerdito. ¡Oh, qué lindo! Y un porrado entró la barriga. Una boca de lástima de un porrado de barriga. Bueno, a ver, entre tanto, los otros hermanos seguían caminando hasta que encontraron a otro hombre, que esta vez llevaba una carga de palos. Y el segundo cerdito le dijo al hombre, ¿me puede dar alguno de estos palos para construirme una casa, por favor? El hombre amable accedió a darle los palos. Así que el cerdito se despidió de sus hermanos, de su hermano, que quedaba la más uno, se construyó una preciosa casita y se sintió muy satisfecho consigo mismo. Estaba muy contento y muy feliz. Pero pronto el viejo lobo otra vez pasó por allí y al ver la casa construida con pan se detuvo y miró por la ventana a ver lo que veía detrás de la ventana. Y dentro vio al segundo cerdito. También estaba hambriento porque todavía él tenía que comer más. Fue a la puerta, llamó con suavidad, así muy bien y dijo con un tono suave. Cerdito, cerdito, ¿puedo pasar? No, 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 por los pelos de mi barba barbilla. Entonces me enfadaré y soplaré y destruiré tu casa. Gruñó el lobo, muy enfadado. Enfadado sopló y sopló y barrió la casa y se comió al segundo cerdito. Oh, qué lástima que solo queda uno. Pero el tercer cerdito fue distinto que los otros dos. Es que ya estamos en el tercer cerdito, ¿eh? Vio a un hombre con una carga de ladrillo y pensó, es lo que necesito, esto es lo mejor para mi casita. Así que le pidió al hombre que le diera ladrillo suficiente para construir una casa. El hombre muy amablemente se lo vio, le dio ladrillo al cerdito para que construyera su casita. Entonces construyó una casa de ladrillo con una cocina y una chimenea. Y el lobo, okay. Y el lobo se quemó. Anda, el lobo se quemó. Mira, llegó el lobo, llamó a la puerta y dijo, cerdito, cerdito, ¿puedo pasar? Y el cerdito contestó, no, no, por los pelos de mi barba, barbilla.
Entonces me enfadaré y soplaré y destruiré tu casa. De un mugido gruñó el lobo. ¡Au! Y se enfadó y sopló. Pero por mucho que se enfadara, por mucho que se esforzara, por mucho que soplara, no iba a poder destruir la casa. No podía destruir la casa. Estaba muy cansado y no podía destruir la casa. El cerdito se reía del lobo por la ventana. Y el lobo ideó un plan. Se la quitó. Mira, todavía no hemos llegado. Pensaba el lobito, a ver qué voy a hacer yo para poder entrar en la casita. Que quiero comerme este cerdito. Seguramente este cerdito es más listo y lo tendré que engañar. Cerdito, cerdito. Sé dónde hay un buen campo de nabos. ¿Dónde está? Le preguntó el cerdito. Detrás de la casa del granjero herrero, contestó el lobo. Y si estás preparado a las 6 de la mañana, te recogeré e iremos juntos. Muy bien, estaré preparado, dijo el cerdito. Pero el cerdito se levantó a las 5, fue al campo del granjero herrero y llenó un saco de nabos. Y listo era el cerdito. Y para cuando el lobo lo pasó a buscar, a las 6 estaba sano de vuelta en casa. Ya tenía su comida en casa. ¿Estás preparado, cerdito? Gritó el lobo. ¡Ja, ja, ja! Se rió el cerdito. Pensaba que habías dicho que estuviera preparado a las 5. Ya he ido al campo de nabos y ahora estoy haciendo un estofado para comer. El lobo tenía mucha hambre, pero intentando disimularla le dijo al cerdito en un tono suave y amable. Cerdito, hay un buen huerto de manzanos en la granja Romero. Si estás preparado a las 5, vamos juntos. Muy bien, dijo el cerdito. Nos vemos mañana. Pero el cerdito se levantó a las 4 y fue solo al huerto de manzanas. Subió a un árbol para llenar el saco y cuando estaba a punto de bajar, vio que el viejo lobo se acercaba. El lobo le gritó, ¡ah, cerdito! ¡No me has esperado! ¿Son buenas manzanas? Sí, son absolutamente deliciosas. Te voy a lanzar una, dijo el cerdito. La tiró lo más lejos que pudo y mientras el lobo corría para atrapar la manzana, el cerdito bajó del árbol de un salto y se fue corriendo, corriendo, corriendo a su casa, lo más rápido que pudo. Al día siguiente, el lobo, todavía desesperado por comerse al cerdito, llamó a su puerta y dijo, hay una feria en la ciudad esta tarde, ¿vas a ir? ¡Oh, sí! Dijo el cerdito emocionado. Me encantará ir a la feria contigo. ¿Cuándo estarás preparado? A las 3 en punto, contestó el lobo. Como siempre, el cerdito salió de la casa antes de la hora acordada. Con el lobo, y se fue solo a la feria. Se lo pasó en grande, en las atracciones y en el tiro al foco. Y antes de irse, se compró un tarro de mantequilla. Estaba de camino de vuelta a casa cuando vio que el lobo iba por la carretera a su encuentro. Se subió rápidamente al tarro de mantequilla y lo dejó rodar por la montaña abajo en dirección al lobo. Este estaba tan asustado que se dio la vuelta y volvió a casa sin parar de correr. Más tarde, el lobo fue a casa del cerdito, se quedó en la puerta, mientras le contaba la triste historia de cómo se asustó al ver un tarro de mantequilla que iba hacia él a gran velocidad. Entonces el descarado cerdito se burló de él, a salvo en su preciosa casita de ladrillo, y le dijo, yo estaba dentro del tarro. Tal respuesta enfadó mucho al lobo, que gruñó, voy a comerte, lo haré, lo haré. Voy a bajar por las chimeneas y te atraparé. Mientras el lobo trepaba con cuidado por el tejado de la casa, el cerdito avivó el fuego de la enorme chimenea y puso rápidamente a hervir una gran olla con agua. El animal, el lobo, bajó por la chimenea y aterrizó en la olla cuando estaba el agua caliente. Así que el cerdito lo hirvió, se lo comió para cenar y vivió muchos años a salvo y feliz en la casita de la bolita. Y colorín colorado, este